Muy buenos días, amigas y amigos de BPI TV. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Alba Cecilia en directo a partir de este instante y hasta un poquito más allá de las 12 del mediodía. Vamos a estar conversando con el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, que además viene del sector industrial, fue presidente de Conindustria durante 4 años. Y bueno, qué mejor que él para hablar de la situación del empresario venezolano en este momento, el sector productivo de nuestro país, sabemos en qué condiciones está. Así que en solo minutos vamos a empezar nuestra entrevista con él. Antes de recordarles que estamos también conectados a través de @BPITV, es nuestro Instagram, por allí nos pueden preguntar, por allí pueden hacer consultas, nos están viendo también de España, estamos recibiendo mensajes de la gente de España que está detenido por unos minutos descansandito ahí en su trabajo y está viendo justamente la entrevista. Se conecta mucha gente a partir de este instante en vivo y en directo. Así que te damos la bienvenida, Carlos. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerte con nosotros. No, para mí verdaderamente un placer estar aquí acompañándote y que poder hablarle a tantos venezolanos que están fuera del país sobre la realidad que estamos viviendo. Sí, la realidad que estamos viviendo, una realidad que nos preocupa, porque desde hace muchísimo tiempo estamos viendo pues cómo se ha venido mermando la capacidad productiva en Venezuela, qué está pasando con nuestras empresas, la cantidad de empresas que han tenido que cerrar sus puertas, la cantidad de empresas que están trabajando por debajo del 20% de su capacidad y tantas cosas que sin duda alguna se ha venido haciendo sistemáticamente para que el sector privado de nuestra economía se vea tan afectado. Y justamente ese es el motivo, uno de los tantos motivos por los cuales nos vemos tan deprimidos económicamente. Quiero comenzar esta entrevista, y lo tengo que hacer porque es mi obligación como periodista, preguntándote sobre lo que ha sido noticia. El ministro Castro Soteldo, ministro que tiene que ver con este tema también de la producción en nuestro país. Alimentaria. Alimentaria y de productividad como tal. El ministro hizo una rueda de negocios, digámoslo así, con algunos asesores chinos. Hizo una pregunta de cómo o de qué hacía China para controlar la empresa privada, de qué tipo de control le llevaba a la empresa privada para que la economía funcionara. Y recibió una clase magistral sobre lo que realmente es la economía. La respuesta fue: el 90% de las empresas en China son privadas. El gobierno no puede tener control sobre ellas. Lo estoy leyendo textualmente, acuerdo a la traducción en mandarín. Mira, efectivamente es interesante que el representante del gobierno chino esté repitiendo lo que Fedecámaras ha indicado por años. Los modelos económicos que son exitosos en el mundo son los modelos que promueven la libre iniciativa, que permiten que cada ciudadano se dedique a la actividad económica de su preferencia, que los estados se dediquen simplemente a poner el marco jurídico que dé las garantías necesarias y que y cree la confianza para que venga la inversión y se cree el trabajo. Eso lamentablemente en Venezuela no ha sucedido por los últimos 20 años. Vemos, si nosotros vemos las causas fundamentales de lo que estamos viviendo, esta tragedia que estamos viendo en la actualidad, no comenzó ayer, comenzó a profundizarse desde el año 2007, cuando ya el gobierno lanza el plan de la patria, y ya nos establece el presidente Chávez que somos una economía socialista, donde se quieren cambiar los modelos de sociedad, de propiedad en las empresas, donde paralelamente aprovechando un boom petrolero de más de $100 el barril y con una producción petrolera que en ese momento era alrededor de 3 millones de barriles y aquí ingresaba más de 100 mil millones de dólares, cifra inmensa. En ese mismo periodo se comenzó a expropiar empresas, a tomar tierra y a destruir el patrimonio privado. Ahí se tomaron más de 5 millones de hectáreas de tierras productivas que hoy están paralizadas. Se expropiaron más de 1.500 empresas de todo tipo que hoy están paralizadas y hoy en día seguimos con el mismo modelo. Ni una sola empresa de esas expropiadas ha sido utilizada para algo productivo en el país, ni una sola. No conocemos ningún caso de que tú estés produciendo a plena capacidad, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde están los productos emblemáticos que hacía Café Fama de América, que hacía la Owens Illinois? Yo estuve en Trujillo hace un par de semanas y la Owens ahora es Vidrios Venezolanos, algo así, uh-huh. Trabajando un 20% de capacidad. Aceite Diana, uno ve algunos productos, pero no los ves en los anaqueles del consumidor. Y si uno ve las otras empresas que también eran emblemáticas, como eran las empresas de electricidad, hoy en día cuáles son la situación eléctrica que vimos, la electricidad de Caracas, si uno ve las empresas emblemáticas que eran de exportación, como las cementeras,
Hoy en día conseguir un saco de cemento es una tragedia. O empresas tan importantes como las metalúrgicas, como era Sidetur, que era una de las principales empresas privadas de exportación, y esas empresas ahorita, en lo que va de año, dicho por su propio sindicato, que aplaudió la expropiación en su momento, este año ha producido 0 kilos, cero. Y el año pasado trabajaba 10% de capacidad. Cuando fue expropiada, trabajaba 80% de capacidad y buena parte de su producción iba para la exportación. Esa es la consecuencia que estamos viviendo ahorita. Por eso es interesante que un funcionario de alto nivel del gobierno chino, que obviamente tiene interés en Venezuela porque han invertido o han colocado real en el país y presumo que estarán preocupados porque lo van a perder, le digan al gobierno, mire, nosotros no controlamos empresas, y falta una frase a lo que tú leías ahí, que también promovemos las empresas e incentivamos las empresas para que venga el capital y se cree el empleo y se creen los productos de exportación. Esa lección no la han aprendido y esperemos que la aprendan. Ayer mismo el presidente de la República, según notas de prensa, viajó de una forma introspectiva para Cuba a reunirse con el gobierno cubano, no sabe para qué, y después de regreso, según la misma nota de prensa, se indicaba que estaba reunido también con asesores rusos, sí. Que en Rusia también hoy en día es una economía de mercado. Claro. Entonces, mientras esos dos países, que son en teoría aliados, están promoviendo la economía de mercado, nosotros seguimos anclados con la visión cubana de una economía estatista de control absoluto, de control centralizado. Obviamente entonces esas reuniones no tienen nada que ver con la salida de una economía totalmente estancada como la nuestra. En eso están haciendo oídos sordos frente a esos planteamientos que hacen esos gobiernos que están asesorando al gobierno, claro, del presidente Maduro. Claro, porque estas iniciativas de modernizar la economía dentro del mismo chavismo han salido en el pasado. Recordemos hace aproximadamente... En agosto, hace 3 años, Rafael Ramírez era vicepresidente de la economía, el dólar en ese momento estaba a $80 el dólar, y Rafael Ramírez en una conferencia en Londres indicaba que se estaba proponiendo modernizar la economía, liberar la tasa de cambio, liberar precios, establecer mecanismos de pago de las deudas que había con proveedores ya en ese momento. Cuando regresó, lo votaron de la vicepresidencia económica, porque siempre los pensamientos radicales son los que han privado, pero esos pensamientos radicales es lo que nos tiene acá y tengamos ahora la grave crisis migratoria que están viviendo los venezolanos. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la situación de los empresarios, de la empresa privada, pero me gustaría también hacer referencia, Carlos, a lo que ha sido pues la discusión de los últimos días también en torno al presupuesto del año 2019, porque ha sido un presupuesto que se ha entregado a la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que es inconstitucional, cosa que es absolutamente ilegal, porque eso lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional, y así lo dice la Constitución de la República, aprobada por este gobierno. Y vigente. Y vigente aún, exactamente. Y uno dice, Dios mío, si uno como ciudadano común le cuesta hacer un presupuesto de ingresos y egresos en medio de una hiperinflación tan alta como la que tenemos, ¿cómo el gobierno puede estimar un presupuesto para el año que viene? Tú que vienes del sector industrial y que estás manejando el tema económico de una manera tan bien llevada, ¿cómo podemos entender eso quienes estamos pues como ciudadanos comunes tratando de entender el presupuesto de este gobierno? Mira, cualquier persona, sea natural, sea jurídica, cualquier ciudadano, como tú indicabas, se requiere planificar. Desde que tú planifiques tu presupuesto familiar, yo gano tantos bolívares y en qué lo voy a gastar. Pero cuando tú te vas al tema de la nación es muchísimo más complejo. Y la herramienta del presupuesto es algo fundamental para crear confianza, para crear expectativas positivas sobre la economía. Normalmente los países, ahí la meta de inflación va a ser tanto, la meta de crecimiento económico va a ser tanto, y ahí se discute dentro de los factores de la sociedad que están representados en la Asamblea Nacional Legítima, dónde son las prioridades. Esto es totalmente opaco, no se conoce el detalle de eso, como no se conocen las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela desde hace varios años, pero el resumen que se hizo público es curioso, porque en ese resumen ya indicaba que iba 34%
al resguardo de la soberanía nacional, 34% del presupuesto, y apenas un 9% de educación y como un 12% de salud. ¿Dónde están las prioridades del gobierno ahorita? Resguardarla en teoría la soberanía nacional y el poder de represión que podemos tener en el Estado internamente, y la prioridad que debe ser la salud, la educación, que es lo que están viviendo y sufriendo los venezolanos, pareciera que no es el tema que ellos quieren abordar. Tenemos que hacer una pausa, la primera de esta entrevista del día de hoy a través de BPI TV. En solo minutos regresamos con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazaba. Recordándoles como siempre que mi outfit del día de hoy es de nuestras amigas emprendedoras venezolanas, Tienda Charrasca, @Tienda Charrasca. Síganos por allí. Ya venimos.